estamos en estos momentos dando inicio a una nueva grabación. Y es que en estos momentos, mi gente, nos encontramos por aquí en Siguatepeque. Estamos aquí en Siguatepeque. Quiero decirle a las personas que están viendo esta pantalla, el primero, ¿qué es el primero? Que Ediciones Mendoza Social está disponible para grabar en todo el país de Honduras y El Salvador. Así que si usted dice, quiero que me vayan a grabar a El Salvador, pues solamente díganos y estamos a la orden. Aparte de eso, si usted quiere grabaciones en todo el país de Honduras, también estamos a la orden. Para que usted pueda reservar su espacio, se puede comunicar al 011-504-3234-9243 o al 9834-9826. Son los dos números telefónicos que tenemos para que usted pueda hacer sus contratos. Y es de esta manera, mi gente, como continuamos desde acá, de Siguatepeque, estamos llevándole a cabo la grabación del cumpleaños de el niño Adriel Mendoza. Así como usted lo escucha, el día de hoy estamos celebrando 4 añitos del niño Adriel Mendoza. Quiero aprovechar para saludar a los padres del niño. Saludos para Damaris Lisbeth Mendoza. También quiero hacer un saludo para Miguel Mendoza, abuelo del niño. Ahí los saludos cordiales para las personas que nos ven en los distintos lugares. Y es de esta manera, mi gente, como estamos dando continuidad ya a esta bonita festividad, la cual se celebra por acá en Siguatepeque. Estamos ubicados en este bonito lugar, pero pues aprovechamos para saludar al cumpleañero Adriel Mendoza, deseándole que pase y que cumpla muchísimos años más. Ahí los saludos para este niño que el día de hoy está cumpliendo sus 4 añitos. Bueno, ¿dónde está el cumpleañero? Bueno, ahí tenemos al cumpleañero en estos Mendoza. De la vuelta para acá. Ahí tenemos al cumpleañero Adriel. Un aplauso para el cumpleañero, todos. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! Aplausos. Bueno, aplausos ahí para el cumpleañero. Ahí tenemos al niño Adriel, que el día de hoy está celebrando sus 4 añitos de vida. Y en estos momentos estaba sacando también el globo, ¿verdad? Exactamente, así que le saludamos a todas las personas que nos ven en los distintos lugares para Ediciones Mendoza pequeño, Social. Es un placer. Una pequeñita aplauso. El siguiente aplauso. Bueno, al cumpleañero le salió una pequeñita, un globo pequeñito. Enséñalo aquí a la cámara. Voltee para acá. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos, le salió el globito pequeño al cumpleañero, pero él está feliz porque está celebrando su cumpleaños. ¿Está feliz? Sí. Muy alegre, dígale. Eso. Ahí está. Está muy alegre, dice. Bueno, de esta manera, mi gente, es como continuamos en estos momentos llevándole a cabo esta grabación. Y ahí tenemos al cumpleañero que está muy contento. Vamos a seguir sacando más globos. Y ahí tenemos a más niños. La idea por acá, mi gente, es a ver quién se saca la grande, la 31. Bueno, ahí tenemos a todos estos niños que están intentando sacar la 31, o sea, el globo más grande. Ahí los saludos. Quiero también aprovechar para saludar a cumpleañero Adriel, y también quiero aprovechar para saludar a parte de la familia del cumpleañero. Aquí lo voy a mencionar a todos. Nilson Mendoza, Miguel Mendoza, Selvin Mesa, Damaris Mendoza, Saúl Machado, Kilber Machado, Melvin Zavala, Erlin Mendoza, Marlon Machado, Alan Machado, Elisa Mendoza, Dairon Flores, Wilmer, saludos también para David Mendoza, para Yulani Mendoza, Sandra Araque, saludos también para Famoso Caboy, para Lenín Vázquez, para Olvin Flores, para
Elia Machado, saludos también para Abin Mesa, para Axel Mesa, para Santi Castillo, para Karina Machado, Eduardo Vázquez y también saludos para Asael Padilla. Bueno, ahí estábamos saludando a parte de los familiares del niño cumpleañero que el día de hoy está celebrando sus 4 añitos de vida. Y es de esta manera como continuamos desde acá, de el lugar donde se está festejando el cumpleaños de este niño, de Adriel Mendoza. Vamos a enfocar aquí donde está la decoración también para que puedan observar lo bonito que se ha decorado. Aquí tenemos, recuerde mi gente, si usted quiere contratos en cualquier parte, estamos a la orden. Ediciones Mendoza Social está a la orden para grabar su fiesta, grabar su cumpleaños. Aquí estamos siempre totalmente disponibles. Usted solamente se tiene que comunicar a los dos números telefónicos aquí en Honduras. 504-3234-9243 y 504-9834-9826. Bueno, vamos a enfocar también a los invitados que han llegado y que están ahí en la parte de afuera. Así como usted lo escucha, mi gente, es de esta manera como continuamos. Exactamente, vamos a avanzar. Vamos para allá. A todos le están saludando, dice, directamente. Ahí está. Para que a ver qué. Ya, ¿dónde está? Le damos un aplauso. Aquí estamos. Bendiciones, mira, a ver. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Es la mera jefa que está celebrando. La mera jefa. Sí. ¿Ah? La mamá del niño. Bueno, aquí estamos. La mamá del cumpleañero y el cumpleañero, a ver qué dice. Ella va, para que dé claridad para acá. Hey, para afuera. Bueno, vamos a enfocar ahí en la parte de afuera. En estos momentos, y es aquí como estamos ya observando al cumpleañero también que ahí anda en estos momentos. Maestro, ¿cómo lo quiere ver? Ahí está, mira. Bueno, ahí tenemos al cumpleañero que en estos momentos está saludando a su madre por una videollamada. ¡Mamá! No, no quieren entrar, pero ya la vamos a meter para adentro. Vamos a ingresar a la parte de afuera para que vean las personas que hay también allá, los invitados. Están repartiendo la comida también. Sí, ahorita vamos con la cocina. Que vamos, le dé la bienvenida a la familia del abuelo, que viene bonita. Y es de esta manera, mi gente, como seguimos enfocando por acá a los invitados que en esta ocasión nos están acompañando en esta bonita festividad del niño, el cumpleaños del niño Adriel Mesa Mendoza, ¿va? Bueno, aquí también en estos momentos, mi gente, estamos enfocando ya a la cocina. Aquí pueden ver, aquí es donde se está sirviendo la comida. Ahí estamos observando ya desde la cocina, el lugar en el cual se está sirviendo ya la comida.
Saludamos a cada una de las personas que se encuentran por acá acompañándonos en esta bonita festividad, celebrando los cuatro años de Adriel Mesa Mendoza. Ahí les saludamos a todas las personas que están viendo esta pantalla. De esta manera, mi gente, es como continuamos celebrando los cuatro añitos de el cumpleaños. Vamos a grabar aquí los abuelos que vienen. Vamos a grabar los abuelos. ¿Cuáles son los abuelos, amigo? La señora de verde es la abuela, pero no viene el abuelo, solo viene la abuela ahí. ¿Cómo se llama ella? No, el nombre no lo sé, porque ella sí, porque son consejeros de Cheyo. ¿Cómo se llama la abuela del niño? Doña Digna. Doña Digna. ¿Y la otra abuela cómo se llama? Doña María. ¿Cómo llama la otra abuela? Doña María. ¿Y la otra abuela? ¿No? ¿El nombre es tuyo? ¿Usted es la otra abuela? Sí, yo soy la abuela. Pues entonces el nombre es tuyo. Imagínese, ya había olvidado que es la abuela. Bueno, continuamos, mi gente, y por acá estamos viendo a Doña Digna, la amiga de verde. Ella es la abuela del niño, ¿ah? Doña Digna Cruz es la abuela del niño. Saludos para Adriel Mesa Mendoza, que el día de hoy está celebrando sus cuatro añitos de vida. Saludos también para los padres del niño, para Damaris Lisbeth Mendoza. Saludos también para Miguel Mendoza, abuelo del niño. También queremos saludar a otra abuela del niño, ¿verdad? Ya él es por parte de padre, me parece. Ella es abuela por parte de padre. Al otro lado. ¿Ella es al otro lado del mar? Sí, por el papá. Al otro lado, Río Bravo. Bueno. No, que está bien, fíjate. Está bien. Abuela por parte de padre es Doña Digna. ¿Y el abuelo cómo se llama? Por parte de padre. Don Adán. Don Adán. Estamos celebrando a mi sobrino. Estamos celebrando a mi sobrino. Adán. El de 4 años y entonces los. Bueno, como aquí acompaño yo a la. ¿Usted qué parentesco tiene con el niño? ¿Qué es del niño usted? Yo soy como, digamos, tío abuelo. Yo soy hermano con ella. Tío abuelo. Tío abuelo. Ahí está. ¿Algunas palabras que quiera dar para el cumpleañero? No, pues sí, que se encuentren todos bien y que siga cumpliendo más años de vida. Muchísimo más. Y gracias por la invitación y gracias por todo lo que los han acompañado. Y para mí es importante, pues, eso, que la gente de buena voluntad lo acompañe a uno, pues. De aquí, ¿verdad? Sí, de acá, vecinos alrededor. Eso es importante, eso. Sí. Solamente eso. Bueno. ¿Y su nombre, amigo? Ramón Machado. Bueno, aquí tenemos a Ramón. Lo vamos a andar de aquí como de narrador también por rato. Sí. ¿Verdad? Estoy practicando con otros compañeros del Mercado San Juan. Queremos como para unos medios de comunicación, lo que pasa. ¿Entiende usted entonces? Sí, remedamos un poco. Ah, me llega el toque. Ahí está. Sí. Bueno, mi gente, continuamos de esta manera enfocando ahora ya los invitados. Aquí a la abuela también que viene llegando. Ahí tenemos a la abuela, Doña Digna. Gracias. Ella es la abuela del niño por parte de padre. Ahí está la abuela, regalando, mire. Sí, ahí la tenemos a la abuela, ahí la estamos enfocando. También. Se le da la bienvenida. Sí, la bienvenida para Doña Digna. Y Don Adán. ¿Qué se hizo el abuelo? No vino. Y usted cuéntenos, ¿cuál es la satisfacción porque este nieto suyo está cumpliendo ya sus cuatro añitos? No, pues para mí, pues solamente agradecerle a Dios, ¿verdad? Y me siento pues muy contenta porque ya son cuatro años, ¿verdad? Que el Señor le ha permitido, solamente. Bueno, ahí tenemos a la abuela del niño. Bueno, y es de esta manera como vamos a pasar por acá también. Enfocando a estas chicas que están entregando también la comida. Ahí las podemos ver.
Saludos cordiales también a las personas que nos ven aquí en Siguatepeque. Recuerde que estamos a la orden para contratos de grabaciones 504-3234-9243 y 9834-9826. Seguimos ubicados en esta hora de la tarde celebrando a lo grande los 4 añitos del niño Adriel Mesa Mendoza. Los saludos para él, deseándole que la pase súper bien. Y pues acá tenemos ya las imágenes de esta otra amiga que también anda repartiendo la comida a las personas que están llegando y llegando por acá al cumpleaños del niño Adriel, ya que está celebrando sus 4 añitos de vida. Los saludos también para las personas que nos ven por allá en los Estados Unidos. Saludos cordiales ahí para el abuelo del niño, Miguel Mendoza. Saludos cordiales, amigo. Vamos a enfocar aquí a la cocina nuevamente, que es el lugar donde se está sirviendo la comida. Ahí podemos ver. Vamos a acercarnos por allá de todas maneras. Aquí para eso estamos. Más rato vamos a hacer algunas entrevistas también. Tomamos la respectiva fotografía. Vamos a seguir enfocando en estos momentos a las personas que están pues siempre acompañándonos. Y es de esta manera como continuamos desde la cocina, enfocando la cantidad de personas que están colaborando de una u otra manera en esta bonita festividad, señores. Vamos en estos momentos a ingresar por allá al lugar, pequeño saloncito, donde se está también ya colocando los invitados. Por aquí es el lugar donde han venido y ya hay algunos niños colocados. Aquí tenemos a Adriel, que sigue recibiendo más y más regalos en esta hora de la tarde. Y es de esta manera pues como continuamos y estamos contentos por estar celebrando los 4 añitos del niño Adriel. Vamos a ingresar aquí al lugar donde hay más y más invitados. También vean por allá al fondo lo que es la decoración. Ahí tenemos. Y la repartida también de la comida que se sigue efectuando. Creo que esta silla le estorba, la vamos a quitar aquí. Es así como continuamos enfocando por acá en la mesa principal, donde hay varios niños que están ya ubicados y en unos momentos se les estará llevando también su comidita. Así que solamente es esperar un momento, niños, y ya les estará llegando. También enfocamos al cumpleañero, por ahí lo tenemos, que está con la abuela. ¡Atención, Doña Digna! Bueno, y vámonos con más música de cumpleaños. Escuchamos, mi gente. Sí, esa dejé, pero no hay. Siéntese en la silla. Siéntese en la silla. Regreso en un momento.